Juan Diego es un cura sanador que hace milagros. Yo creo que sí, creo mucho. Sí, ahora sí. Me liberaron de algunos espíritus que me molestaban. Yo sentía que Roberto se comunicaba. En el pueblo argentino de Lucas González, el padre Juan Diego Escobar asegura realizar sanaciones milagrosas mediante la imposición de manos. El único que sana es Cristo. Él puede utilizar por medio mío mis manos y mis palabras y de allí surgir el milagro. Se define a la sanación como el acto de curar por medio de terapias que escapan a la ciencia tradicional. Los métodos más utilizados son la imposición de manos, el reiki o la inserción de agujas en el cuerpo por acupuntura. Estas prácticas orientales están basadas en la creencia de que el cuerpo humano es eléctrico y que por medio de la canalización de energía es posible curarlo. Hay curas que tienen poder sanador en el sentido de que su imposición de la mano o su poder de intercesión llega a veces también a producir algún tipo de sanación física o espiritual en una persona determinada. El padre Juan Diego, desde pequeño, quería ser párroco. Entró en el seminario después de estudiar contaduría y en 1997 se ordenó como sacerdote. Desde entonces tenía una meta, convertirse en un cura sanador. Me postraba ante el Señor pidiéndole que si él quería que yo fuera su instrumento de sanación, me mostrara en qué momento yo iba a ser su instrumento de sanación. El sacerdote cuenta que en una ocasión una señora fue desesperada a visitarlo porque estaba a punto de quedarse ciega y los médicos no podían evitarlo. Lo único que le pidió fue que le realizara una bendición. Con mi dedo le hago dos cruces en sus ojos. Le dijo, bueno, vete pues en paz, tranquilita. A los 15 días llegó diciendo, mire, el médico dice que no tengo nada, que estoy bien, que él nos explica qué fue lo que pasó. Este es el signo que el Señor ha querido mostrar para que yo empiece a hacer su signo de sanación. Los miércoles es un día especial para el pueblo de Lucas González. Los vecinos se dan cita en la iglesia para asistir a la misa de sanación de Juan Diego. Cuando tengo bendiciones en grande, desde muy temprano estoy en oración. Me pongo en sus manos, pasamos bendiciendo con el agua bendita toda la iglesia para que todo sea un ambiente propicio para Dios, para que Dios pueda actuar. En medio de la misa, el padre Juan Diego recorre la iglesia para realizar las tan esperadas bendiciones. Es Jesús el que sana. Por lo tanto, es Jesús el que debe pasar bendiciendo las cosas que la gente trajo, que trajeron el agua, que trajeron las llaves, que trajeron las fotos, entonces que Jesús pase bendiciendo. Los rostros de la gente cuando miran hacia el Santísimo Sacramento, bueno, esa foto, uno puede decir, la fe es esto. El momento más esperado por todos los fieles es cuando el sacerdote pide que formen una fila para comenzar con las posibles sanaciones. Yo impongo las manos y le pido a Dios de que atienda lo que esta persona ha venido a pedir. Y ya el Señor va haciendo lo que él tiene que hacer. Elizabeth Zapala sufre trastornos hormonales que le dificultan muchas acciones cotidianas de su vida. Después de no obtener resultados con la medicina tradicional y con la alternativa, decidió ponerse en las manos del padre Escobar. Cuando él se acercó para sanarme, no me podía mantener en pie. Me caí, lo que me asombró fue que terminé de llorar, sonreí y ahí me pude levantar. Yo tenía fe antes de venir que el padre Juan Diego me iba a sanar y ahora sé que sí. ¿Es posible que una persona tenga el poder de sanar? ¿Existe la transmisión de energía para curar a otra a través de la imposición de manos? Ha habido hospitales en Estados Unidos donde se ha comprobado que el porcentaje de los enfermos sanados sobre aquellos que se les ha impuesto las manos y ha rezado es mucho mayor que aquellos que no han querido que se les rece. O sea, hay una demostración científica
que la oración influye sobre la sanación. Eso no es un milagro, es un ejemplo más de la capacidad de la sugestión para curar algunos tipos de enfermedades que tienen una componente psicosomática. Estudios científicos han demostrado que por medio de la sugestión se ha logrado sanar enfermedades. Los fieles que asisten a las misas de Juan Diego afirman afrontar sensaciones especiales durante la imposición de manos. Juan Diego, no sé si cura, pero que tiene poder en sus manos, tiene poder. Nuestras manos están ungidas para bendecir a las personas y desde allí, en el nombre de Jesús, todo el mundo ha de sanar y si es considerado por Dios de esa forma también. ¿Tendrá el padre Escobar el don de sanar personas, como sostienen sus seguidores? Los desmayos se producen debido a una energía inexplicable que el sacerdote dice poseer en sus manos o como resultado de la sugestión de los fieles. Chico Xavier ha sido el máximo referente del espiritismo en Brasil. El médium aseguraba tener la capacidad de comunicarse con personas fallecidas y transmitir mensajes de los muertos a sus familiares. Su vida siempre ha sido relacionada con hechos inexplicables y milagrosos. Quizás el más asombroso haya ocurrido un año antes de morir, cuando una extraña luz apareció en la cámara de un medio televisivo que hacía guardia en la puerta del hospital donde estaba internado. El misterio en torno a la vida de Chico lo transformó en una de las personalidades más famosas de Brasil y sus fieles siguen sus enseñanzas hasta la actualidad. Chico Xavier fue uno de los mejores médiums que ha aparecido en este planeta. Él era un espíritu superior que reencarnó. La doctrina espiritista se originó en Francia en el siglo XIX. Su creador fue Allan Kardec, quien aseguraba que algunas personas estarían dotadas de mediumnidad, herramienta que podría facilitar la comunicación con personas fallecidas. Los espíritus existen, con certeza. Lo que nosotros no podemos probar es que los espíritus actúan en nuestro mundo. Francisco Cándido Xavier descubrió su aparente mediumnidad desde joven y luego se especializó en la redacción de mensajes que personas fallecidas supuestamente podrían transmitirle. Así decía haber ayudado a miles de familias. Por sus obras de caridad, llegó a ser nominado al Premio Nobel de la Paz. Hoy, quien está a cargo de la Fundación Chico Xavier es su hijo adoptivo, Eurípides Higino. Chico Xavier era todo aquello que nosotros podemos decir que Jesús quería de todo ciudadano del mundo. Si usted conversaba con Chico aquí, iba a salir diciendo que era el mejor amigo de él. Porque de Chico, lo que más conmovía a la gente era la humildad de él. Chico Xavier aseguraba entrar en un trance, durante el cual escuchaba voces de espíritus y sentía aromas relacionados con esas personas fallecidas. ¿Habrá tenido realmente un don especial Chico Xavier? ¿O todo era resultado de una alteración psiquiátrica que sufría? Chico Xavier, en la ciencia, la gente llama sensitivo y no medium. Sensitiva es la persona que tiene la capacidad de captar el conocimiento del otro y de transformar eso en un libro o en un mensaje o incluso hasta en un sueño. En la actualidad, existen discípulos de Chico en todo Brasil. Afirman poder sanar espiritualmente a los fieles a través de pases energéticos. Fernando Vieira lidera un centro en la ciudad de Uberaba. Y durante la sesión, dice ser poseído por el espíritu de un médico llamado José. Él usa mi aparato vocal para manifestarse con las personas vivas. Ellos consiguen divisar a las personas como si fuesen una cosa transparente. ¿Está doliendo, hija? ¿Qué es lo que sientes? Yo siento un dolor aquí. Muy bien, ¿y duele? Duele. Procura, hija, dar pasos. Porque mucho de eso aquí es ectoplasma acumulado. Aunque no existen evidencias científicas que lo comprueben, los médiums aseguran que durante las sesiones espiritistas, las personas liberan ectoplasma, una sustancia que serviría como canal para que los espíritus se manifestaran. Elizabeth Souza es una de las seguidoras que afronta esta misteriosa experiencia. Luce descompuesta y habla con voz distorsionada. ¿Qué efectos generará este ritual en Elizabeth?
¿Le traerá consecuencias nocivas para su salud enfrentar este tipo de trance? Todos los miércoles, los habitantes del pueblo argentino de Lucas González asisten a una misa de sanación para que el padre Juan Diego Escobar les ofrezca una imposición de manos. Para mí, el hecho de hacer bendición a una persona y para que esa persona sane, sí es una gran responsabilidad, porque es el Señor el que me ha elegido. Desde que el cura colombiano Escobar llegó al pueblo de Lucas González hace 8 años, sus misas se han tornado cada vez más multitudinarias. Una gran sorpresa con la forma de la oración, de cómo canaliza la oración y los resultados que obtiene. En estos 8 años son muchísimos los testimonios que he recogido en cuanto a curaciones a través del padre Juan Diego. He conocido gente que tenía tumores en el cerebro y que no los tiene más. Las misas de bendición poco tradicionales que ofrece y la fama de cura sanador que ha adquirido Juan Diego llaman la atención de numerosos fieles de distintas partes de Argentina. La llegada del padre Juan Diego yo creo que ha sido beneficiosa para nuestra ciudad. Desde el punto de vista turístico, sin ir más lejos. ¿Y vos te imaginás en una ciudad chiquita el alboroto que se armó? Empezaron a llegar colectivos de Mendoza, de acá, de allá, de Santa Fe, de todos lados. Los escépticos observan en la divulgación de este tipo de manifestaciones otro interés, además del religioso. El ambiente que se respira en esos lugares es un ambiente de mucha mística, donde la gente grita, donde la gente canta, se cree todo eso, y eso es muy, muy humano y va más allá de la religión. Pero siempre que hay milagros están relacionados con alguna peregrinación, con turismo y con ese tipo de cosas de tipo económico. Más allá de las críticas, el padre Juan Diego Escobar dice preferir centrar su energía en los más necesitados y en los cientos de fieles que lo visitan a diario esperando su imposición de manos. Hay pedidos de mucho tipo, sobre todo de sanación de enfermedades. Emma Parrett cursaba un embarazo de 7 meses cuando se descompuso inesperadamente en la calle. Fue llevada a un hospital y al realizarle chequeos de rutina, los médicos descubrieron que el bebé iba a sufrir graves problemas de salud cuando naciera. Le diagnosticaron espina bífida, hidrocefalia e hidronefrosis. O sea que iban a ser con la columna abierta, iba a juntar líquido en la cabeza y en los riñones. Debido al delicado estado de salud del embrión, el equipo médico decide dejar internada a Emma para mantenerla bajo observación. A raíz de eso deciden programarme la cesárea. En ese momento la familia estaba muy mal, estábamos todos muy preocupados. Iba a ser un chico totalmente discapacitado. La familia, desesperada, decide aceptar una ayuda apartada de la medicina. La suegra de Emma visita al padre Juan Diego para que bendiga a su futuro nieto. Llegó una señora con una foto de su hija embarazada. Y me decía, padre, mire, este embarazo viene mal, dale una bendición porque el niño nace mañana. Le hizo la bendición, la sanación, y sentí algo hermoso, sentí como una luz amarilla fuerte. Y las palabras del padre Juan Diego fueron, si este bebé tenía algo, mamá, quédate tranquila, no va a tener nada. Los padres depositan plenamente su confianza en Juan Diego Escobar. ¿Podrá su aparente don de sanación ayudar a que el niño nazca sano? Chico Xavier fue uno de los mayores difusores del espiritismo a nivel mundial. Aún después de su muerte en 2002, los centros de la Fundación Chico Xavier en Brasil son visitados por miles de seguidores que buscan aliviar problemas espirituales y físicos. Elizabeth Souza enfrenta una traumática sesión en la ciudad de Uberaba. Según los espiritistas, está liberando ectoplasma, una sustancia que sería fundamental para que se manifiesten las entidades sobrenaturales. Cuando incorporo, yo libero mucho ectoplasma.
demasiado. Cuando yo salgo de allí dentro para venir para acá, ya no me acuerdo más de nada. ¿Por qué las personas buscan ayuda en este tipo de doctrinas? Incontables familias acuden a Chico Xavier esperando establecer contacto con personas fallecidas. Chico Xavier tenía la palabra correcta en el momento justo, y con la palabra o con las escrituras de Chico Xavier, las personas retornaban a la vida. La figura de Chico Xavier trascendía religiones y credos, como se puede observar en el caso de la familia Muscat, que era judía practicante y nunca se había relacionado con el espiritismo, hasta que su hijo Roberto falleció inesperadamente tras una cirugía en la nariz. La intervención había sido exitosa, pero el joven sufrió un fatal imprevisto en el periodo postoperatorio. Cuando goteaba el remedio, luego, enseguida, él comenzó a tener una facción modificada del rostro. Comenzó a ponerse rojo, hinchado. Fuimos inmediatamente a pedir ayuda y no dio tiempo para nada. Yo recuerdo que cuando volvimos del entierro, me reuní con mi mujer y mis hijos y les dije a ellos: no tengo explicación para lo que sucedió. La familia Muscat estaba destruida y no lograba superar el duelo por la muerte de Roberto. Tras visitar psicólogos y psiquiatras sin encontrar consuelo, una amiga le sugirió visitar a Chico Xavier en su casa de Uberaba y conocer la terapia espiritista que él podría ofrecerle. Yo vi que mi esposa estaba cada vez más deprimida. No conseguía salir de aquel luto y entonces uno intenta todo, ¿no? Fuimos allá para tener un consuelo, conversar con Chico. ¿Sabe? Cuando usted quiere conversar con alguien que puede dar alguna cosa buena. ¿Qué tipo de ayuda podría ofrecerle Chico Xavier a la familia Muscat? ¿Serían reales estos mensajes que él podría recibir? ¿O eran producto de un trastorno de personalidad que sufría el médium? Si yo escribo una cosa que ningún vivo sabe, ¿cómo puedo afirmar así categóricamente que es el pensamiento de un muerto? La familia de Roberto eligió a Chico Xavier como la última opción para lograr lo que nadie podía ofrecerles: aprender a aceptar la muerte de su hijo. ¿Qué prueba podría ofrecer Chico para alentar las esperanzas de la familia del joven fallecido? Emma llevaba 7 meses de embarazo cuando los médicos le dijeron que su hijo iba a nacer con columna bífida e hidrocefalia. Su suegra visitó al padre Juan Diego para pedirle que sanara a su nieto. El sacerdote bendijo una foto y le dio una cruz para que la tuviera Emma durante el parto. Lo más difícil fue el momento en que entro, me preparan para hacerme la cesárea. Solamente me quedaba una opción, que era rezar. Recé mucho, 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 mucho le pedí a Dios para que el bebé nazca bien. Creo que ese fue el momento que más me marcó. En el quirófano había una gran cantidad de médicos. Apenas naciera el bebé, debían practicarle una cirugía con urgencia para intentar salvarle la vida. Me hacen la cesárea y yo no lo escuchaba llorar. En un momento siento un llanto lejos que venía del aneo, y viene un médico corriendo y le dice a mi ginecólogo: este bebé no tiene nada, es sano. Entramos a verla y la veo a ella que se le cae la lágrima y me dice: Olga, no tiene nada, es sanito, dice. Y lo mismo que yo sentía en la iglesia, lo sentía ahí al lado de la cama. Fue algo que no se puede explicar con palabras, no se puede explicar. Los médicos no podían comprender lo que sucedía. Los estudios que habían realizado parecían corresponder a otro niño. Máximo no mostraba rasgos de las deficiencias neurológicas diagnosticadas. Estuve 3 días internada, le hicieron de todos los estudios habidos y por haber y no le encontraron absolutamente nada. Los médicos no lo podían creer. A pesar de que Máximo nació con la columna vertebral sin anomalías, en un nuevo estudio, los médicos descubrieron un problema.
y decidieron someterlo a una intervención quirúrgica. La familia del pequeño creía que la ayuda del sacerdote era fundamental. ¿Por qué otra vez, ante la desesperación, acudían a una ayuda religiosa si Máximo estaba siendo tratado médicamente? En Bogotá, Colombia, el padre Andrés Tirado Pérez lidera una agrupación de sacerdotes católicos latinoamericanos que no dependen del Vaticano y se especializan en la práctica de exorcismos para liberar personas de supuestos espíritus malignos. El exorcismo es la herramienta en que uno utiliza para sacar una entidad, un espíritu, y con la gracia de Dios nosotros lo expulsamos. En la teología hay un sinnúmero de textos que narran las posesiones demoníacas. Incluso es frecuente que distintas religiones acepten la existencia de espíritus en sus libros sagrados. En el Islam, los genios del mal son llamados Shayatin y su líder, Iblis. El hinduismo les da distintos nombres, como Betalas, Yakshas y Bhutas. ¿Qué rol tendrían estos supuestos espíritus del mal? Es una energía que sale donde está y llega y se posesiona en la persona, y la persona empieza a sufrir cosas que antes no sufría. Muchos especialistas no coinciden con Andrés Tirado Pérez y creen que los espíritus son producto de la sugestión personal. Yo particularmente he visto 3 exorcismos en mi vida. Y en la mayoría de los 3 exorcismos le puedo decir que lo que encontré fueron desarreglos psicológicos. Usted le puede dar misa a un paciente psiquiátrico, le puede poner un Cristo exorcizado que tenga esquizofrenia y no le va a reaccionar de la misma forma. Antonio Copete, desde hace años, padece problemas de salud que no puede resolver, lo que lo ha conducido a sufrir depresión. Además de mis problemas de salud, como era pues mi diabetes, mi hipertensión, debilidad, cansancio, y no sabíamos la razón por qué. Humberto Candia es médico personal de Antonio Copete hace 4 años y ha intentado una infinidad de tratamientos para aliviar el mal que lo aqueja. En el caso de don Antonio, nos dimos cuenta que a pesar del tratamiento instaurado con la medicina tradicional y la medicina natural, no se obtenía un buen resultado de mejoría. Los familiares de Antonio Copete, preocupados y apenados, decidieron buscar ayuda espiritual ante la falta de respuestas que encontraban en la medicina. Una amiga de la familia les facilitó el contacto de Monseñor Andrés Tirado para que evaluara qué le sucedía a Copete. Es un caso, no es de posesión, sino de brujería. Empezó a sentir ciertas cosas en su organismo, enfermarse, cuestión de ruina. Empezaba a sentir sensaciones de que lo perseguían, de que desespero, angustia. Cuando escuché la palabra brujería en mi casa, se me hacía algo demasiado exagerado. Me costó también la ayuda del padre Andrés al principio, porque como nosotros estamos reacios a cualquier tipo de persona charlatana que nos viniera a sacar plata, entonces no queríamos. La familia de Antonio Copete buscó ayuda psicológica antes de aceptar la supuesta posesión de su padre. La psicóloga María Clara Olarte intentará develar si sufre algún tipo de alteración psiquiátrica. Explícame un poco, porque me hablas de maleficio, hechicería, entierros. ¿En qué consiste eso? Hacerle daño a una persona con la intervención directa del demonio. Yo ya dije, estos problemas míos es de otra índole. De índole espiritual, ¿qué tengo yo? ¿Se verá afectado Antonio por un delirio místico que le genera percepciones alteradas de la realidad? ¿O realmente estará bajo la influencia de alguna fuerza sin explicación aparente? En la ciudad colombiana de Bogotá, Antonio Copete cree estar endemoniado y afronta una entrevista con la licenciada María Clara Olarte por pedido de sus hijas para comprobar si padece algún trastorno psiquiátrico. Desde el punto de vista de la psicología, yo veo que él tiene un lenguaje muy coherente, un pensamiento muy coherente, y en realidad no logro diagnosticarlo a él dentro de una patología.
Una vez que Antonio Copete ha confirmado que no sufre problema psicológico alguno, es alentado por su familia a recurrir a Monseñor Tirado Pérez como única opción para dejar de padecer los sufrimientos físicos que lo aquejan. Yo la única decisión que yo busqué era Dios nuestro Señor, que me pusiera en el camino alguien que me curara estas cosas. Monseñor Andrés Tirado Pérez decide realizarle la liberación final a Antonio Copete durante el primer Congreso Internacional de Exorcismo organizado en Bogotá. Vamos a hacerle una liberación fuerte para terminar de romper con los otros expositores esos trabajos que le han estado haciendo. Yo realmente no me imagino el exorcismo de mi padre. De todas formas, si él necesita exorcismo, bienvenido sea por el nivel, la salud espiritual. Andrés Tirado Pérez invita a dos renombrados exorcistas latinoamericanos, el chamán Paulino Martínez y Jimmy Bula, para efectuar la liberación. En el ritual se eligen personas de la confianza de Antonio Copete, pues los espiritistas dicen que así lograrán expulsar a los demonios que lo aquejan. El supuesto poseído permanece inmóvil, en aparente estado de trance, mientras alrededor suceden episodios violentos y misteriosos. Renuncio a Satanás. A Satanás. Y a sus trabajos de maldad. Y a sus trabajos de maldad. ¿Qué efecto puede producir en Antonio Copete este tipo de rito ancestral? ¿Podría aliviarlo? Me liberaron de algunos espíritus que me molestaban. Me siento muy tranquilo, muy sereno. Yo presentaba una cantidad de dolores en mi cuerpo. Se me han disminuido. ¿Qué opinión merece este tipo de prácticas mágico-religiosas entre los especialistas más racionales? Hay charlatanes de los dos lados. Yo me hago el que estoy poseído y tú me haces el que me está sacando un demonio. Son personas que en algún momento tienen una serie de cambios, una serie de comportamientos que para el orden social se pueden ver como inadecuados. Poco le importan las críticas a Monseñor Andrés Tirado. El sacerdote dice comprender las opiniones contrarias y las atribuye a la rigidez de la ciencia. Con tantos cambios en la humanidad y en la globalización, el cambio de la ciencia conjuntamente con lo espiritual se están uniendo. Antiguamente estaban separadas y eran contrarias. Mientras ciencia y fe continúan enfrentadas acerca de la veracidad de las posesiones diabólicas, los creyentes recurren en forma cada vez más habitual a prácticas que les ofrecen una posible solución en casos en los que la medicina no ha logrado ayudarlos. ¿Por qué genera tantas críticas pensar que una persona puede estar endemoniada? ¿Es porque se cree que los exorcistas son charlatanes? El brasilero Chico Xavier alcanzó fama internacional por su supuesta capacidad para escribir cartas enviadas por personas muertas. Esos mensajes incluían datos que aparentemente solo conocía la familia, pero además todos eran firmados por el fallecido. Este era, para los interesados, un punto fundamental para reconocer la veracidad de los escritos. La capacidad como médium de Chico, hoy, eso no se discute ni se habla más, porque él sobrepasó la barrera de la realidad. Tras cuatro visitas a la casa de Chico Xavier sin recibir mensajes, finalmente Sonia, la madre de Roberto, escuchó al médium preguntar por la presencia de algún familiar de Roberto Muscat. Supuestamente, Chico tendría una carta firmada por él, dedicada especialmente para su padre. Imaginen ahora cuando yo oí Roberto Muscat. No lo puedo explicar. Yo no sé si estaba flotando, si estaba en la tierra, ¿o dónde estaba? Yo sentía que Roberto se comunicaba. La familia Muscat recibió con sorpresa el escrito, pero necesitaban confirmar que procedía realmente de Roberto. Al abrir la carta, sus integrantes fueron sorprendidos por un dato que solo ellos conocían. Los hermanos Muscat tenían la costumbre de hacer regalos a sus padres y agregaban una tarjeta firmada por todos. Era un presente, un mimo, que era nuestro escudo, la estrella de David. En cada punta, él puso el nombre de los hermanos, exactamente como lo hacía aquí en la tierra.
Los padres de Roberto despejaron todas sus dudas con aquel dato. Y tras ese primer mensaje, recibieron más de 60 cartas escritas por Chico Xavier. Hoy las guardan como tesoros. Yo no tengo dudas de muchas cosas que sucedieron, que solo se referían a mí. ¿Habrán logrado mitigar estos mensajes el dolor familiar por la pérdida de Roberto? ¿Cómo pueden influir los mensajes que transmite Chico en una familia tan dolida? Si fue una mentira, fue la mejor mentira que yo oí. Y si fue un teatro, fue el mejor al que yo asistí. Los escépticos desconfían del supuesto poder de Chico y creen que estos mensajes podrían haberse originado por algún desequilibrio psiquiátrico sumado al innegable talento para la escritura que tenía el psicógrafo brasilero. Quien escribió era él, y él no quería asumir esto. Entonces era una necesidad de atribuirlo a un espíritu del más allá. A lo largo de su vida, muchos testimonios aseguran que Chico poseía una capacidad extraordinaria. Sin duda, el fenómeno más asombroso ha sido el que aconteció con esas luces que parecían llegar hasta la ventana de la habitación donde estaba internado en 2001. En el pueblo argentino de Lucas González, el cura sanador Juan Diego Escobar impuso sus manos para que el bebé de Emma naciera sin los problemas de salud que pronosticaban los médicos. Tras un parto normal, Máximo debió ser sometido a una cirugía de urgencia. Después de varias horas en el quirófano, los médicos aseguraron que la operación había sido todo un éxito. Increíblemente, no le quedó ninguna secuela en el cerebro. Es un chico absolutamente normal y absolutamente sano, gracias a Dios. ¿Es posible que Juan Diego, mediante la imposición de manos, haya curado a Máximo de columna bífida? Los especialistas nunca han observado una recuperación de este tipo y prefieren atribuirlo a un probable error humano en el momento del diagnóstico. Es muy raro que uno encuentre patología en los estudios y después, posteriormente, esto no se confirme. La posibilidad existe, ¿sí? O sea, que el paciente fuera sano y lo que se vio no eran los signos correspondientes a la patología. Aunque la ciencia tenga una respuesta para explicar lo sucedido, Emma está convencida de que el padre Juan Diego ha sido el responsable de la sanación de su hijo. Juan Diego es un cura sanador que hace milagros. Yo creo que sí, creo mucho. Sí, ahora sí. Desde el punto de vista científico no hay ningún estudio que haya demostrado que la imposición de manos pueda tener algún tipo de efecto terapéutico. A pesar de que las personas tienen diferentes creencias religiosas, generalmente, por principios, la ciencia no avala las sanaciones milagrosas. Gracias a Dios hay muchos médicos creyentes. Y el que no es creyente cree en las ondas positivas y las ondas negativas y el principio y el fin. Y al final terminamos creyendo más o menos lo mismo. ¿Es posible que la fe y la ciencia se pongan de acuerdo frente a un caso de sanación espontánea? Aunque un hecho sea probado racionalmente, la fe y la ciencia parecen continuar por caminos distanciados. Yo creo que la fe y la ciencia son completamente incompatibles dentro de una misma persona. Porque la fe es justamente creer sin ver. La ciencia es un método por el cual, en base a evidencias que yo tengo, ¿sí?, creo en algo. La ciencia, como no tiene el alcance de la fe porque le faltan elementos, explica hasta donde puede explicar la realidad que tiene entre sus manos. Pero llega un momento en que la ciencia tiene que abandonar el campo y dejar que la fe siga explicando, ¿no? Debido a los avances tecnológicos, la ciencia ha ido encontrando algunas respuestas que antes parecían injustificables, pero todavía hay hechos donde la fe pareciera ser la única explicación posible. La sanación es un proceso que necesita mucha fe. Y si uno se la puede dar, yo creo que es lo que tenemos que hacer. Los seguidores del padre Juan Diego Escobar siguen asistiendo a las misas de sanación para recibir su bendición. La fe que los fieles depositan en las manos del sacerdote parece actuar como un complemento para los tratamientos médicos que afrontan. Ellos aseguran que los ayuda en la recuperación física y espiritual de sus dolencias.
Un misterioso hecho asombró a todo Brasil en 2001, cuando dos extrañas luces parecieron llegar por el cielo hacia la ventana del hospital Hélio Angotti, donde estaba internado Chico Xavier. El médium sufría neumonía y agonizaba, por lo que muchos medios periodísticos realizaban guardias en la puerta del establecimiento. Las imágenes con las sorprendentes luces fueron grabadas por el camarógrafo de la red O Globo, Wemerson Andrade. Cuando se fue a editar el material, se vio que había una luz que pasaba por allí, que cruzaba frente al hospital. Tras varios días internado, la salud de Chico Xavier mantenía en vilo a la opinión pública brasilera. El médico Eurípides Tahan fue quien asistió al médium en esta neumonía que ponía en riesgo su vida. Como hombres de ciencia, tenemos que respetar todo. Yo vi mejoras espectaculares en personas que habían recibido otros tratamientos paralelos que no eran parte de la medicina clásica. Con 91 años, ya muy débil, los médicos no presagiaban un buen pronóstico para Chico. Sorprendentemente, luego de que esas luces aparecieran, el médium mejoró notablemente. ¿Fue por aquí? La luz pasó por la ventana de aquí, vino, entró y cubrió el cuerpo, de Chico Xavier. Y él realmente mejoró. Muy bien. A partir del tercer o cuarto día, hubo una mejoría tan sorprendente para mí y todos los colegas que estábamos tratando a Chico Xavier. Muchos desconfiaban de la veracidad de esas luces que irrumpían en la imagen. Una vez recuperado y después de observar la grabación televisiva, Chico Xavier señaló que no eran casuales, sino un mensaje espiritual que lo sanó y le ofreció paz. Un reportero le preguntó a él qué significaba aquella luz y él dijo que era su madre, protectora de él y de su hermano. Una posible explicación para este fenómeno es el efecto flare, nombre dado por la física para los círculos luminosos que cruzan los lentes de las cámaras de foto o video. Generalmente es un resultado accidental que ocurre cuando los rayos del sol inciden directamente sobre el lente, provocando alteraciones luminosas en la imagen. ¿Habrán representado un evento sobrenatural aquellas luces que llegaron hasta la habitación de Chico Xavier? El físico Eduardo Zocchi intentará develar la autenticidad de esas luces por medio de un peritaje audiovisual. Aquella luz es considerada como entrando en el cuarto del hospital donde se encontraba el médium Chico Xavier. Sin embargo, esa luz pasa. No entra efectivamente en el cuarto. El hecho de que las luces hayan sido registradas en un episodio tan mediático sembró de dudas el caso desde un primer momento. ¿Será realmente el video la prueba de un fenómeno maravilloso? ¿O un fraude para generar sensacionalismo? En la ciudad brasilera de Uberaba, el hospital Dr. Hélio Angotti fue testigo de uno de los casos más controversiales en la vida de Chico Xavier. Mientras el médium estaba internado, dos extrañas luces fueron registradas por un camarógrafo de televisión y sorprendieron a todo Brasil. ¿Por qué se dirigían a la habitación de Chico Xavier? La opinión pública siempre ha desconfiado sobre la veracidad de esas luces, aunque Chico sostenía que eran mensajes espirituales. El físico Eduardo Zocchi efectúa un análisis pericial del video para evaluar si pudo haber existido fraude. Nosotros congelamos los frames o cuadros que componen la secuencia que da origen al video. Y además a esos cuadros, intentamos compararlos y descubrir si ellos tienen algún indicio de fraude. En la comparación cuadro a cuadro del video, el especialista no ha encontrado ningún indicio de alteración fraudulenta. No obstante, Eduardo Zocchi utilizó un programa de edición de imagen para demostrar cómo se podría falsear un fenómeno luminoso como el ocurrido en el hospital. Vemos la luz aquí, ahora podemos ver la luz aquí y así por delante. Usted ve que la luz se mueve. Y yo podría colocar una luz aquí, podría colocar luz en cualquier otro lugar. Entonces eso está demostrando que esa es una imagen falsa.
La posibilidad de falsificar una imagen no es prueba suficiente para confirmar que con el video se haya cometido un engaño. Los técnicos no logran dar una explicación para el fenómeno, y estas luces pasan a formar una página más de los misteriosos hechos que acompañaron a Chico Xavier en su vida. No fue posible detectar a través del análisis pericial ningún fraude, de manera que todo este asunto se torna inconcluyente. Hay mucha gente que no cree, piensan que es un montaje, creen que es algo armado, pero yo creo que eso es lo que Chico mostró. Nadie en la historia brasilera ha generado tanto misterio como Chico Xavier. Sus seguidores lo continúan considerando un personaje milagroso y afirman que el suceso acontecido con las luces fue un ejemplo más de su poder. Por lo que yo vi, es una cosa sobrenatural. Quiero decir, aquello escapa a las leyes de la física. Puede haber sido una manifestación espiritual a través de una materialización. Para mí, aquella noche que apareció la luz fue una gracia, una bendición de Dios por todo aquello que Él hizo a favor de la humanidad. Desde que descubrió su mediunidad, la vida de Chico Xavier estuvo marcada por lo inexplicable. Las herramientas de la ciencia aún no logran develar el fenómeno alrededor de su persona. Ya han pasado más de 10 años desde su fallecimiento, y el médium sigue vigente como mito del espiritismo, colaborando para propagar la creencia de que existe vida después de la muerte. ¿Qué explicación existe para todo este tipo de hechos sobrenaturales? ¿Por qué continúan siendo un enigma sin resolver para la ciencia? ¿Alguna vez se alcanzarán explicaciones racionales para esos fenómenos que los fieles consideran milagros?